encontramos con tres docentes del municipio de Quinchía, quienes hicieron una preparación en la ciudad de Pereira y los resultados se vieron en la mañana de lunes. ¿Cómo fue el lanzamiento de la preorquesta? Ellos son Ernesto Quintero del Instituto San Andrés, de Iván García de Nuestra Señora de los Dolores y la profesora Rubiela Monroy de la Vereda Cruces. Nos van a hablar acerca de este trabajo importante, ya que es resaltar la música de nuestro municipio. Empecemos con Ernesto. Ernesto, ¿por qué nació la idea? ¿De dónde viene? ¿Y cómo fue el inicio para que ustedes estuvieran vinculados con este trabajo? Bueno, en un principio hubo una visita por parte de la supervisión del señor Árbol Atertúa, conociendo, digamos, el colegio y que se trabajaba en el área artística, ¿cierto? Él vio que se trabajaba música, entonces, dentro del plan musical, entonces incorporó al instituto como un colegio que se le iba a dar una canasta musical. De esa canasta musical, pues, eran 28 canastas que se iban a distribuir por todo el departamento, y el instituto fue uno de los favorecidos ahí, aunque en el CREM también se le dio una canasta porque se le iba a dar a algunos municipios. Debido a eso, entonces se escogieron 6 u 8 profesores del municipio para que fuéramos a hacer un taller musical a Pereira, manejado por la Secretaría de Educación y por la Universidad Tecnológica. Pero a la hora de la verdad no asistimos sino 3, que fue Iván, Rubiela y mi persona. Empezamos en marzo o abril, marzo, empezamos en marzo y lo terminamos en junio. La responsabilidad consistía en saber aplicar todos los instrumentos que nosotros tenemos dentro de la canasta. O sea, había que ponerlo a funcionar y el curso estaba manejado en eso. Y sobre todo, la forma como uno se iba metiendo en el cuento de la música, cómo se debía enseñar, los procesos pedagógicos, los metodológicos, todo lo que nosotros debíamos de manejar en el cuento de la musical. Y de qué manera nosotros podíamos incorporar y enseñarle al niño de la forma más sencilla y más simple la parte musical, la audición interna, la parte sensorial, en fin, todos esos elementos que abarca la música. Y de esa manera nosotros empezamos el proceso con una muestra dentro del municipio, y lógico que hasta ahora pues los resultados fueron muy buenos. Iván, háblenos cuáles son los instrumentos que compone esta canasta. Jairo y televidentes, muy buenas, gracias ante todo por tenernos en cuenta para poder comunicarle a la gente en qué ha consistido este trabajo y con qué lo hemos realizado. Como ya le dijo el profesor Ernesto, pues luego de esa capacitación, lo que sí se requería era un compromiso serio de parte nuestra para poder darle aplicabilidad y poder meternos de lleno en el trabajo de la preorquesta. Esta preorquesta o esta canasta musical está formada inicialmente por unos instrumentos que lo llamamos instrumentos melódicos. Son 20 flautas tenor, como se les llama, 3 flautas contraltos que hacen como el lleno, digamos así, a las flautas tenor. También en la parte melódica se cuenta con un piano, se cuenta con 3 guitarras, se cuenta con 3 metalófonos, un xilófono. En la parte ya percutiva, es decir, todo lo que tiene que ver con percusión, se cuenta con un bombo, se cuenta con un redoblante, se cuenta con unos bongoes, se cuenta con una caja vallenata,
se cuenta con unos panderos y, unas panderetas, también con unas claves y unos triángulos, pues que se van utilizando en la medida que se dan las necesidades de acuerdo a la composición que se desea montar con los alumnos. Rubiela, ¿cómo fue entonces la selección de los niños para integrar esta preorquesta? Bueno, se llamó la atención a todos los directivos de las escuelas urbanas y de los dos colegios. De pronto tuvimos en un comienzo tropiezos con algunas escuelas, pero a pesar de ello, siempre acudieron niños de La Salle, del Instituto San Andrés y de Nuestra Señora de los Dolores y una niña de La Salvador Duque. Se les llamó la atención de que todos los niños que les gustara participar en la música, pues podían acudir aquí al Instituto San Andrés. En un día nos mandamos a llamar para las 7 de la noche, que a ver quiénes querían venir. Recibimos un personal por ahí de unos 40, 43 niños, muy motivados. En un principio estuvimos por ahí hasta más o menos 20 días o un mes con estos niños, pero debido de pronto a muchas tareas por los colegios, algunos se fueron desmotivando. Entonces ya quedamos con un personal de 27 niños, que es con el personal que contamos hasta el momento. Thank you.
Bueno, Ernesto, usted en Quinché ha manejado mucho lo que es el aspecto musical. ¿Por qué no nos define o nos aclara un poquito la definición? Sí, ¿por qué no nos dice por qué se llama preorquesta? Bueno, se llama preorquesta porque es antes de una orquesta. Es decir, en la preorquesta se trabaja fundamentalmente aspectos musicales que son base o son la base para iniciarse en una orquesta, por ejemplo, que es la coordinación, como es la medida, como es la afinación, como es la audición interna, como es, digamos, la parte sensorial. Todos esos elementos nosotros los trabajamos y los vamos explotando en el alumno. Entonces, si de pronto algún director de orquesta necesita un alumno, ya pues, viendo la preorquesta, se da cuenta de que Julanito o Sultanito le va a servir directamente para la orquesta. ¿Por qué? Porque él ya tiene o ya sabe manejar algunos elementos musicales que son primordiales dentro de una orquesta, como es también la lectura y la escritura musical. Entonces, eso es base. Pero antes de la lectura y la escritura musical, ya dije que hay otros elementos que son esenciales y que son se dan en la iniciación para entrar al aspecto que nosotros conocemos de cualquier agrupación musical. Todos esos elementos debe reunirlo un alumno, y el alumno que entra en la preorquesta pues ya lo sabe manejar, y de ahí puede dar el paso grande a la orquesta, por eso se llama preorquesta. Iván, ¿cómo fue la fusión entonces entre los alumnos y los instrumentos para llegar a la práctica y a la presentación que se hizo hoy de la preorquesta? Bueno, inicialmente a los niños se les trabaja la parte rítmica y lo que se conoce como audición interior. Me explico. Nosotros tenemos unos ritmos corporales, por ejemplo el latido del corazón es un ritmo. Entonces a través de ejercicios de relajación y otro tipo de ejercicios se le enseñó al niño a interiorizar cada uno de esos movimientos para luego establecer entre esos movimientos y el sonido y la manera en que debían tocarse los instrumentos una relación directa. Por eso la primera fase, las primeras dos semanas del trabajo de perorquesta no se trabajó en ningún momento con instrumentos, no se entró de una vez con instrumentos, se trabajó en el patio acá en el Instituto San Andrés con base en la manera en que los niños caminaban o la manera en que los niños trotaban. Por ejemplo, cada que nosotros damos un paso estamos marcando lo que equivale a un tiempo, y un tiempo pasado a la música es una figura musical llamada negra. ¿Sí? Cada que nosotros hacemos un trote ya estamos marcando las corcheas y así sucesivamente. A través de ese tipo de ejercicios se generó en el niño la interiorización de todo ese tipo de medidas musicales, de que el niño supiera dónde entrar en la canción, dónde tenía que parar, y así a su vez responder a las insinuaciones que a través de señales le hace el director, como se vio esta mañana en la presentación. Básicamente ese fue el trabajo inicial. Y es un trabajo que se hace continuamente, es decir, cada que se va a iniciar una sesión se hace lo que llama un calentamiento. Y el calentamiento o la motivación de los niños consiste en meterlos primero en este trabajo antes de meterlos con los instrumentos en sí. Esa es una de las partes metodológicas básicas que nosotros pues aprendimos en Pereira y por ende aplicamos acá con los niños.
Daniela, ¿cuáles fueron los temas que hoy interpretaron los niños? Por parte del profesor Ernesto, Hop Hop, Caballitos Hoy. El profesor Iván, El Perrito Negro. Y la suscrita pues le presentó 1, 2 y 3. Rondas infantiles, sí, todas. Ernesto, la preorquesta tiene un promedio de 9 a 12 años. ¿Cuál es el futuro entonces para este trabajo que ustedes están realizando? Bueno, pues fundamentalmente los alumnos que entran a la preorquesta deben empezar desde los 8 años. Es decir, desde el momento en que el alumno sepa leer y escribir. Ya ahí para abajo los alumnos pues se les dificulta un poquito el trabajo musical, pero ya de en adelante uno puede escoger todos los alumnos que ya sepan escribir y leer, y lo único que eso va a permitir un trabajo más seguro con ellos. El futuro que nos espera con la preorquesta pues fue un trabajo que nosotros empezamos muy seriamente y con mucha responsabilidad, y de aquí es muy agradable. Nosotros hemos estado hablando de eso y la conclusión es que hay que seguir trabajando. Hay que seguir con el grupo. Es más, pues ya que hay dos canastas musicales, tratamos de que sean utilizadas todas dos, la del Instituto San Andrés y la del CREN. Pero lo que acordamos hoy es que debemos de seguir trabajando, montando más canciones, porque la motivación que en los estudiantes, o sobre todo en nuestros niños, no se puede dejar caer. Y nosotros, pues con mucho gusto, vamos a seguir en esa tónica.
orquesta en Quinchía. Yo creo que los niños se merecen nuevamente un gran aplauso de parte de ustedes. Iván, ¿cuáles fueron las instituciones o personas que hicieron parte para que hoy viéramos el lanzamiento de esta preorquesta? Bueno, inicialmente pues agradecer a la Secretaría de Educación, específicamente al señor Supervisor Álvaro Teortúa, de parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, al señor Farid Lozano, quienes fueron los que lideraron esta idea y la pudieron llevar a cabo. Un agradecimiento también muy grande a nuestro tutor, a nuestro maestro y guía, el profesor John Jairo Aristizábal, porque realmente sin las orientaciones que él nos dio, que él a bien tuvo compartirnos, esto hubiera sido quizá imposible. También agradecer al señor José Jesús Molina, el rector del Instituto San Andrés, quien nos facilitó la canasta musical, quien también nos facilitó el espacio, el aula para que nosotros trabajáramos, y realmente no solo eso, sino los espacios del colegio para que nosotros trabajáramos en horas fuera de clase con los niños. También hay que agradecer a los rectores, digamos a la rectora del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, señora Rosario Suárez, porque en el momento en que se requirieron los niños nunca hubo obstáculos para ello. A los otros directores y de escuelas y demás instituciones que a bien tuvieron apoyarnos y que esperamos nos sigan apoyando en esta labor. También agradecer a la Alcaldía Municipal, porque realmente lo que se ha presentado con la canasta que hay en el CREN es más una cuestión de tipo organizativo, administrativo, porque sabemos que el CREN todavía no está en pleno funcionamiento, que un hecho de que nos hayan cerrado las puertas, porque realmente no nos han cerrado las puertas, todo lo contrario, hemos tenido mucha receptividad en ese caso y pues esperamos de ellos se nos siga dando y se nos sigan abriendo puertas. Agradecer a los padres de familia, porque nosotros sabemos que el hecho de que sus hijos, ante todas estas últimas semanas que estuvieron prácticamente diario acá con nosotros ensayando, sacrificaran tiempo para este proyecto, también significa en parte un sacrificio para el padre de familia que está pensando a la vez en el desarrollo de las actividades académicas de sus hijos o hijas. Y pues a toda esta gente, y si de pronto se me escapa alguien, me disculpan, pero pues agradecerles de verdad y esperar que en adelante nos sigan apoyando, porque nosotros tenemos las mejores intenciones del mundo para seguir con este proyecto, ojalá ampliarlo, ampliar la cobertura, que no sean solo 26, 27 niños, sino que ojalá sea mucha mayor la cantidad de niños que podamos recibir en la preorquesta y generar una especie de niveles dentro de la misma para poder ir trabajando. Profesores Iván García, Rubiela Monroy, Ernesto Quintero, directores Preorquesta Quinchía. La esencia de la vida adquiere mayor sentido y profundidad cuando se encuentran seres que plasman día a día su huella. Seres que en esa huella modifican la calidad de la existencia de otras. Esta condición los incluye placenteramente como personas admiradas en futuras generaciones, siendo quien representan la voluntad de nuestro amado pueblo. Es más, como ciudadana y como persona, agradezco al Creador la oportunidad de manifestar el encanto de reconocer las inmensas calidades de los profesores que acaba de mencionar, quienes siempre han emprendido acciones en las que vincula su talento como el de los otros prominentes valores que, además de contar con la orientación de estos maestros, cuentan con la maravilla de estar iniciando su existencia. La etapa que han iniciado hoy con el lanzamiento de la preorquesta Quinchía debe representar un reto diario, porque en él está inmersa la calidad de la ascensión de todos y cada uno de sus integrantes, más no el peso de sus conocimientos, compromisos ineludibles, impostergables, han hecho que me prive de
vibrar con este acontecimiento, pero mi espíritu ha vibrado y continuará mientras mis sentidos gocen de la relación entrañable con mi amada tierra. Reciban mil y mil felicitaciones y la firme intención que en nuestra institución, que es la de todos, encontrarán ánimo receptivo para coadyuvar en el logro de los propósitos de ustedes. Cordialmente, Marta Lucía Mosquera Monroy, alcaldesa municipal.